Bienvenidos. Nuestro relato comienza frente al monumento de la Gaitana, en Neiva, Colombia, que recuerda la épica venganza de la casica por el asesinato de su hijo. Pero hoy no hablaremos de muertes, hablaremos de vida, de la vida exuberante del viajero. Los invito cordialmente a vivir con nosotros una aventura que, aunque pequeña, tiene elementos suficientes para hacernos sentir vivos: el paso de Villavieja a Aype. El viajero de esta historia es mi buen amigo Jorge, un mexicano con miles y miles de kilómetros y aventuras. Ha recorrido todo su país, todo el reino de los mexicas. Ha visitado gran parte de Sudamérica, ese vasto nuevo mundo. Ha conocido buena parte de Norteamérica, desde el insoportable infierno del Valle de la Muerte hasta los mundos de hielos de Canadá. Jorge ha visto el viejo mundo y el mundo lejano, y el mundo negro, y ahora el mundo de las noventa naciones, Colombia. La vida de Jorge gira en torno a las motos y a los viajes, a los caminos y a los sueños, así que no es sorpresa que haya venido a dar al desierto de la Tatacoa. Hace apenas una semana estaba cruzando el trampolín de la muerte, en un día gris de niebla y frío. Unos días después estaba en búsqueda de la cascada del fin del mundo, y al poco tiempo estaba saludando a los seres de piedra de San Agustín. Hoy buscará la Tatacoa, rodará por el valle de las tristezas donde murieron tantos soldados españoles en la conquista, comidos por caimanes del Magdalena, atravesados por flechas venenosas de los Panches, picados por mosquitos mortales o agobiados por el calor inclemente del desierto. Dejamos a Neiva hirviendo junto a las aguas marrones del Magdalena. Salimos por la circunvalar junto al malecón florido, donde se come buen pescado, se venden artesanías y el olor del río se mezcla con el aroma de flores de acacias, de pomos, almendros y payandés. Salimos por el norte hacia Villavieja. La vía maltrecha nos lleva por un terreno ondulado sembrado a cada lado de cactus, samanes, guásimos y ceibas, desde donde miran y silban mirlas, colibríes, cardenales, azulejos y loros. El aroma de los bizcochos de Achiras nos dice que estamos ahora en fortalecillas. Y corremos más al norte a encontrar el desvío hacia Villavieja. En los potreros vemos las garzas blancas seguir al ganado oímos el lastimero chillido de los gavilanes y percibimos en la persistencia de los cactus la cercanía del desierto villavieja es un pueblo cuyos más de cuatro siglos de historia se ven en las fachadas de sus casas de bareque en el rojo desteñido por siglos de sol y viento en el blanco de las casas viejas y en la gorda cintura de la ceiba gigante del parque en Villavieja visitamos el museo, donde puede uno imaginar que todo este valle fue una vez un jardín donde perezosos gigantes comían plantas, donde tortugas nadaban en ríos, donde bebían animales fantásticos. Salimos hacia la Tatacoa. El desierto estaba verde gracias a las lluvias. Vea usted la fragilidad. La lluvia puede reverdecer el desierto y también romper una represa sin temor a ahogar pueblos enteros. De camino encontramos un holandés y le dimos un aventón. Nuestro amigo se quedó en el sector de Cusco, se fue a buscar dónde armar su carpa para terminar de leer Harry Potter y pasar unos días entre las caprichosas catedrales de barro del desierto y unas noches bajo un cielo que tal vez a ratos le dejara ver miles de estrellas. Mi buen amigo Jorge sonreía mirando todo, los innumerables cactus, las cabras traviesas, los colores ocres, las montañas azules, los campos grises, los arbustos verdosos, las tiendas de artesanía, un perro flojo que no se movía, el gavilán que vigila desde la cerca, las hamacas que invitan a olvidarse del mundo, las carpas de los viajeros, los avisos saturados de calcas de los motociclistas, los hombres de piedra, las vacas indiferentes, y aquella pobre francesa que maldecía en silencio el momento en que decidió montar a caballo. El desierto de la Tatacoa es en realidad un bosquecito seco, con mucha vida, con campesinos y viajeros, con pastores y astrónomos, con alemanes y opitas, con pájaros y flores, con aventureros y científicos. Fuimos hasta los pozos y encaramamos las motos en algún camino. Como este video no muestra todo lo que hay, permítanme contarles qué hay en la Tatacoa. En la Tatacoa hay hoteles, sitios de camping, restaurantes, tiendas, dos observatorios astronómicos, piscinas, termales, petroglifos, gente de todas partes del mundo. Se puede montar a caballo, caminar, alquilar cuatrimotos y contratar guías que guardan celosamente rutas únicas. Quédese dos o tres días, camine, duerma bajo un árbol, maldiga el calor y bendiga la brisa, deje que el desierto le recuerde qué es la paz y la tranquilidad. Aquí no hay cables eléctricos, no hay transmilenio, ni balas, ni odios, solo paz. Venga como Jorge a ver todo y a maravillarse con todo, y venga también como nuestro amigo holandés, a caminar entre las dunas rojas donde duermen seres de otros tiempos, y a leer un libro en el silencio de los pájaros. Atrás dejamos los fósiles que duermen entre el barro los alacranes que se esconden bajo las piedras, las formas rojas y grises que la erosión ha esculpido y los paisajes llenos de chamizos secos y espinas peligrosas. Nos despedimos del balcón del observatorio astronómico, desde donde se husmea en la intimidad del universo. Nos vamos sin olvidar los vuelos y cantos de pichilingos, mirlas, tijeretes, guaraguaos y xernícalos. Nos alejamos del nido de la torcaza entre el cactus, del cucarrón verde que come el fruto del cardón y de la lagartija que presume de sus verdes luminosos. Atrás, lejos, más allá de los cerros azules, escondido entre las nubes, se alza el magnífico nevado del huila. Si usted tiene suerte, cuando venga, puede que el nevado le muestre su corona blanca. Regresamos a Villa Vieja y nos fuimos a buscar el malecón. Encontramos al mismo barquero que hace tres años me pasó por primera vez. Ahora tenía una canoa de metal. Nos contó que el río acababa de bajar de nivel, que había estado al menos un metro más alto. Cuando venga siempre va a encontrar una o dos canoas acá, así que puede venir confiado a pasar su moto, o a pasar su bicicleta o a pasar usted solo. Primero pasamos dos motos pequeñas, la mía y una KLX150. Fue muy sencillo. La canoa tiene una pequeña rampa de acceso, la canoa es bastante estable, aunque hay que sostenerse con cuidado. Luego pasó Jorge, su gran BMW 1200 parecía un puntico en la superficie superficie del río. Es un momento sublime pasar por el río más importante de Colombia. Es un cauce de 12 millones de años, aunque solo tiene 500 de historia. Un río que tenía lagartos gigantes que comían hombres y mariposas que bebían lágrimas de caimanes. Un río que tenía pescados con dientes de tigre y hombres que pescaban con lanzas. Que tenía selvas densas a cada lado y jaguares que bebían en sus playas. Que tenía pueblos que lanzaban flechas envenenadas desde las orillas y micos juguetones que gritaban en sus riberas que tuvo tantas leyendas como la del bravo Francisquillo. Francisquillo tenía apenas quince años cuando se hizo guerrero creció sirviendo a los españoles, aprendió su idioma y sus costumbres, pero un día se hartó de servir al enemigo de su nación, se perdió en el monte para convertirse en el más valeroso de los militares indígenas de la conquista del nuevo mundo. Francisquillo enviaba a las embarcaciones que subían o bajaban el Magdalena bultos de comida, porque no tenía honor, según él, atacar a un enemigo mal nutrido. Luego del festín, Francisquillo y sus hombres atacaban sin temor a la muerte el Magdalena vio bergantines subir llenos de soldados y bajar cargados de oro, vio pasar hombres encadenados y mujeres que nunca regresarían, vio a los esclavos libres convertirse en bogas, remeros que peleaban como tarzán contra los caimanes. Permítanme contar otra pequeña historia, un poco triste. Pero es importante conocerlas. Era una docena de hombres jóvenes y fuertes, pero estaban terriblemente asustados. Se habían refugiado en una cueva, tratando de escapar de las fieras, de los bichos, de los indígenas y de los españoles. No se los habían comido los caimanes cuando se lanzaron al Magdalena, pero la selva se los quería tragar. Semanas atrás los había secuestrado un grupo de holandeses en África. Luego los compró un déspota español, Luis Alonso de Lugo, que venía a ser gobernador del centro de Colombia. Muertos de miedo, los encontraron los soldados del gobernador y los montaron de nuevo al barco rumbo al interior. Lugo los hizo castrar delante del resto de los esclavos. El río Magdalena tuvo varios nombres. Caripuana le decían los caribes, otros le decían Guacacayo y otro Yauma. Pero cuando se llamó Magdalena fue cuando empezó a ver estos horrores. Caripuana. Nace inocente con sus hermanos allá arriba en la laguna del Buey, en el páramo de las papas, y pronto enfrenta la codicia de quienes hacen presas y ahogan ciudades enteras. Pero Guacacayo también ve a los niños nadar alegres en sus orillas. Jauma saluda a viajeros asombrados que navegan sus aguas oscuras. Magolo, como le dicen algunos, da vida a todo un país de arroz y leyendas. Pero ya estamos llegando a la orilla y podemos retomar nuestra propia aventura. La rampa facilita las cosas, pero se requiere un poco de habilidad para sacar la moto. Ante la duda gas es nuestro lema en esta aventura. Así que un buen acelerón y para adelante. Al llegar a la otra orilla, las vacas bajaban a tomar agua. La gigante BMW 1200, que parece un toro y ruge como un dragón, tuvo que esperar paciente a que las vacas pasaran. Estamos a menos de un kilómetro del pueblo solamente necesitamos cruzar un camino con algunos obstáculos interesantes. El primer reto es subir al camino. A veces puede estar resbaloso, pero relativamente fácil. Para Jorge es un poco difícil porque la moto es muy pesada y está cargada al tope. Por mi parte yo voy muy tranquilo porque mi moto es liviana y además no llevo carga. Como en el camino hay vacas, los broches que pasemos hay que dejarlos cerrados. Este terreno pertenece a una finca y no queremos causar inconvenientes. Avanzamos por el camino. El terreno es ondulado como todo este valle del Magdalena. Ha llovido y hay un poco de barro, eso dificulta las cosas. Otro obstáculo que encontramos es una pequeña quebrada. Nos detenemos para estudiar la situación. Y buscar la mejor opción para cruzar. El agua no es problema. Pero las piedras son muy grandes en la parte seca. Así que tenemos que meternos por el agua. La dificultad está en la salida. En la salida hay una subida con mucho barro. Tenemos que evitar perder impulso. Paso primero. No tengo ningún problema. Afortunadamente. Luego pasa Jorge. Pero la salida le gana un poco. Y debe retroceder. Y meter los pies al agua. Luego toma impulso. Acelera. Y sale sin problema. Seguimos por el camino, un poco de barro hace que la moto grande pierda un poco el control y esté a punto de caer un par de veces, la moto es demasiado pesada y el camino es inestable por las lluvias fuertes que ha habido a lo largo de casi todo el año. Vamos por un potrero, hay ganado y algunos árboles grandes, es verde, el aire es limpio, el día está soleado. Luego llegamos hasta un obstáculo interesante, un puente de metal. Paramos para examinar la situación, abajo hay agua empantanada, barro y piedras. La construcción parece firme, pasamos con precaución, pero en realidad fue muy sencillo. Continuamos por el camino, aún hay barro, pero gracias al que el día está soleado no es difícil. Si alguna vez usted pasa por un lugar donde hay mucho barro, una de las estrategias es sencillamente esperar a que se seque. Avanzamos y encontramos otro puente sobre una quebrada un poco más grande. Es mucho más ancho, tiene armazón de metal y tablas de madera. Jorge cruza primero, pero no tuvimos la precaución de mirar antes de pasarlo, y al puente le faltaban tres tablas. Jorge logró pasar la moto por uno de los soportes de metal el peso de la moto, que son casi 300 kilos, pudo haber desplazado las otras tablas y causar un accidente. Por fortuna, Jorge sorteó el obstáculo exitosamente. Yo no tuve la suerte de alcanzar el metal, pero las tablas no se movieron y también crucé sin problemas, aunque pues un poco asustados por eso. Cuando pase por acá, recuerde parar antes de cruzar los puentes, estudiar el paso y encontrar la mejor alternativa. Cuando pase la quebradita, examine antes de pasar y recuerde dejar los broches cerrados. Bueno, y llegamos a Aipe, un municipio petrolero, ganadero, turístico, agrícola, con construcciones de arquitectura colonial y republicana, rico en yacimientos arqueológicos y paleontológicos. La palabra Aipe, según nos cuentan, es un vocablo indígena que quiere decir mercado de sal, pero otra versión dice que Aipe era un grito guerrero que pronunciaban los indígenas, y otra versión dice que Aipe significa campo sangriento. Una alegre señora Aipuna nos contó que es tradicional acá comer cabrito, zancocho de gallina, asado de cerdo, estofado de chivo, pescado y por supuesto tamales y lechona. Hablamos un rato, nos despedimos y Jorge siguió su camino. Al día siguiente visitaría la Catedral de Saldes y Paquirá. Después conocería Villa de Leiva y sus pozos azules. Luego iría a conocer Vélez y a embriagarse con su olor a dulce de guayaba. De Vélez iría a buscar las increíbles formaciones de la quebrada de las gachas. Más adelante iría al cañón de Chicamocha a ver sus formaciones salvajes. Luego iría a Barichara, una obra de arte viviente. Luego visitaría a unos amigos en Medellín. Y finalmente llegaría a Cartagena, donde el legendario Stahlgate lo llevaría hasta Panamá, para continuar después hacia su querido México. Jorge tiene sueños grandes, imagina rutas impresionantes en tierras lejanas. En la descripción del video les dejo su página de Facebook para que sigan sus aventuras. Eso fue todo, mis amigos. Para acabar, recordemos que el desierto de la Tatacoa, aparte de un reino de cactus y paisajes sublimes, es un ejemplo de cómo un jardín puede cambiar, que el río, tan grande como parece, ya no es ni la mitad de lo que era hace 500 años, que los potreros, tan hermosos y verdes, eran antes selvas rebosantes de vida, que hemos perdido mucho. Espero que la narración de estos espacios haya hecho un poco de honor a la realidad. Que hayan encontrado algo nuevo que nutra sus fantasías y que sigan motivados a conocer nuestra tierra. Gracias por su atención y buenas rutas. Increí fenomenal lugar eh, que me recomendaste. Mira nomás esto. Fabuloso. Qué sitio tan fenomenal. ¿Ya viste la formación? Buenísimo, ¿no? Saludos.